Queridos amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas. Este es su programa Así es Nicaragua, desde Canal 6, nicaragüense, por gracia de Dios. El día de hoy vamos a empezar con Jorge Isaac Carballo. Es una petición de Noel Lacayo, don Noel Lacayo, que vive en la colonia Oscar Pérez Casar, antes la colonia militar. Nos ha escrito, nos ha llamado y vamos a complacerlo, porque estamos para eso. Más adelante vamos a presentar un reportaje especial desde Santa Lucía, Huaco, y vamos a estar por Estelí. Empezamos. Jorge Isaac Carballo, El Cañalito. Te fuiste de la hacienda, muy triste me quedé, se me ha desquebrajado la vida por haste. Me he vuelto milindroso hasta para comer, los perros están flacos y tristes como yo. Haste los hace falta, regrese haste con yo. Pues Cañalito, todas las tardes, bajo el puchote donde te besaba, siento que te miro bien coloradita, como aquella tarde que la rejuntamos. Qué bonito se ha puesto el pipianal, la hoguera tuvo cría del muco en el corral, el pasto está verdeando, no ha dejado de llover, solo yo estoy muy triste, pues me hace falta este, si no regresa pronto. Estuvimos en Granada, en la Casa de los Tres Mundos, en la presentación del libro San Carlos de Mis Recuerdos, presentado por su autor, Carlos Aguirre Marín. Se conglomeró una cantidad significativa de sancarleños, ahí en la Casa de los Tres Mundos. Estuvo en la presentación del libro San Carlos de Mis Recuerdos el escritor sanmigueleteño Pedro Martínez. Tomó parte en este libro como uno de los comentaristas. Una nota especial fueron las intervenciones musicales de su hermano Diego Aguirre con su sobrina Edelcy. Hombres buenos que arriba se metieron, oh San Carlos, he pecado en vida, enamorado de la hija del sol, vas creciendo a lo largo del tiempo. Todo eso lo vivimos en Granada, en la Casa de los Tres Mundos, en la presentación del libro San Carlos de Mis Recuerdos. Al final, un cóctel y después nos despedimos, esperando la próxima presentación del libro. Creo que será en San Miguelito. Y ahora, un artista. Se llama Tito Gutiérrez. Este hombre, que da clase en la uni, es ingeniero, pues se dedica en sus tiempos libres a cantar. Un hombre que se entrega con pasión. Llegué con la periodista, amiga de este programa, Yaosca Blandón, para que me acompañara a hacer este reportaje, donde vamos a conocer a este nuevo valor del canto nacional, el intérprete Tito Gutiérrez.
estamos con el señor Tito Gutiérrez. Él es de profesión ingeniero, pero su pasión es verdaderamente el canto. Compartan con nosotros, ¿cómo empezó el canto? Bueno, desde niño fui influenciado por música, digamos, de la Sonora Matancera, a comienzos de los años 60, y luego vino la oleada de música norteamericana e inglesa de los años 60. Y desde entonces he venido avanzando, aprendiendo nuevas canciones en varios idiomas, y estoy aprovechando la oportunidad de que se me brinda en cualquier momento para interpretar canciones. ¿Con quién vive, don Tito? Aquí vivo solo, en esta casa. Trabajo en la universidad y además de mi profesión de ingeniero, parte del tiempo lo dedico a mis pasatiempos preferidos. ¿Cuáles son sus pasatiempos preferidos? Pudiera ser la música, pudiera ser en primer término, y en segundo término el cuidado del medio ambiente. Esa es prácticamente mi segunda afición. ¿Le gusta leer? Sí, tengo una buena cantidad de libros que he venido adquiriendo, libros de cultura en general y los libros de ingeniería que tengo en mi salón de lectura. El arte no tiene edad y Tito Gutiérrez es un verdadero ejemplo de ello. En esta oportunidad nos va a interpretar una canción llamada Sinceridad. Con amor que no pienso nunca en nadie más que en ti. Ven, te lo ruego por mi honor, te adoraré. ¿Cómo me falta tu querer si un instante separado estoy de ti? Ven, te lo ruego por favor, que esperándote estoy. Solo una vez platicamos tú y yo, enamorados quedamos, nunca creímos amarnos al fin. Con tanta sinceridad, pero no tardes mucho, por favor, que la vida es de minutos nada más y la esperanza de los dos es la sinceridad. Sinceridad es un tema musical que ha puesto en alto el nombre de Nicaragua y muchos artistas extranjeros se han catapultado y han llegado a ser muy exitosos con este tema musical. Por ejemplo, Marco Antonio Muñiz,
¿cómo se llamaba el otro artista chileno? Lucho Gatica, la interpretaron, pero hay un nicaragüense que a mi juicio la interpreta bien, aparece en internet. La verdad que no sé el nombre de él, pero aparece en internet y yo me monté sobre su estilo de canción y en ese internet ahí aparece el nombre como Gastón Pérez. Y entonces para mí, a mi juicio, es un ícono de Nicaragua, es un modelo de representación de Nicaragua en el exterior y en el estilo romántico. Y es algo muy importante porque está dentro de los 100 boleros más importantes. Así es, y equipara a Nicaragua con Cuba y México en ese instante con los compositores Carrillo de México y César Portillo de la Luz de Cuba. Además del español, ¿usted canta en otros idiomas? Pues nosotros tuvimos la oportunidad de aprender un poco de francés y un poco de inglés y aprovecho ese conocimiento para interpretar canciones en esos idiomas. Tito, ¿podría cantarnos, compartir con nosotros el tema musical en inglés? Sí, correcto. Hay muchos, ¿verdad? Pero, digamos, una de mis canciones preferidas es My Way. Fue interpretada por un compositor italiano y fue Frank Sinatra el que la aclimató o la estableció en los Estados Unidos con el ritmo del swing. Así que, si me permiten, procedemos. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll say my case, of which I'm certain. I live a life that's full. I travel each on every highway. And more, much more than this, I did it my way. Pero usted también canta en francés. ¿Nos podría regalar un fragmento? El fragmento de La vida en rosa, que es una elegía al amor, compuesta por Edith Piaf. Le mien, a rir que se perde su sabor. Voilà le portrait sans retouche de la fin a la que ya partía. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. Llevo a la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et savent qu'à quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, il n'est pas le bonheur, donc je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle, dans la vie. Elle me l'a dit, le jour est pour sa vie. Pues, ¿qué puedo decir de Tito? Tito es una persona que como persona hemos sido amigos por muchos años, desde mucho antes de la guerra de liberación en este país. Y pues hasta hace poco surgió entrar en esa faceta que él guarda, que es la parte artística, la beta musical. Y quiero hacer énfasis porque ustedes lo van a oír, yo no voy a ahondar mucho en eso. Pero quiero hacer énfasis porque en Nicaragua hay una beta musical y artística que necesitamos sacar a luz. Él es una de ellas. Yo he analizado a Tito y sé que tiene un buen porvenir. Como todo un proceso, ¿verdad? Como todo artista necesita de un proceso, pero son pequeñas calistenias que en el camino
se va perfeccionando el arte. Realmente no he logrado, a excepción de que canté en el Country Club de Costa Rica ante un auditorio selecto, no he logrado en Nicaragua algo parecido a esa oportunidad. Y espero seguir luchando para conseguirla. Y aprovecho para agradecer al Canal 6 esta oportunidad que se me brinda. Este es el inicio de esa perspectiva. Gracias, Tito, por invitarnos a su hogar y compartir con nosotros su talento artístico. Ahora pasamos con Wilmer López. Y antes de pasar a la pausa, quiero saludar a Noel Reyes, profesor de matemática. Él es del lado de San Cristóbal, ahí en el Cerro San Cristóbal, por ahí tiene una casita, cerca del Concho, que ha estado, bueno, sufriendo unos incendios tremendos. Ahí, por ahí nos ve el compañero Noel Reyes, además es profesor de matemática. Muy pronto estaremos por ahí, nos ha invitado para ir a explorar el volcán San Cristóbal. Vamos a ir y nos va a acompañar la profesora Isabel Pinel Velázquez. Un saludo para Rosemary Francesca Lanusa Betancourt y a su mamita Mirna Elizabeth Betancourt Hernández. Nos escuchan, nos ven en Nejapa. Bien, vamos a pasar a la pausa. Vamos a regresar con un reportaje especial desde Boaco, Santa Lucía.